wishes that were by sold on to the merchant ships. Minutes after they took I triumphantly. One should have descended. The songs of freedom. It's all I ever had. Redemption song. Emancipate yourself from ancient slavery. No can say I'm free. Wow, bonito, 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 super matizado. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Está tocando él, ¿no? Won't you help to send in? 'Cause this is songs of freedom. 'Cause all I ever held, redemption song. Bonito. Redemption. Yeah. Oh, okay. Yeah. Qué bien, enhorabuena, Rafael. World pirates, yes, there are by. Sold I to the merchant ship. Minutes after day. Bien, ¿cómo se ha superado a sí mismo? From the bottomless pit. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julio Gómez. Julio Gómez, ¿de dónde vienes? De Chiclana, de la frontera Cádiz. ¡Olé! Oye, Julio, qué guay, ¿eh? De corazón, felicidades por ese gusto que tienes aquí, por esa elegancia. Gracias. ¿Qué edad tienes? 15. 15, estás ahí en el cambio de la voz, se te nota, pero de verdad es un bálsamo para los oídos escucharte así con esa calma y tú con tu guitarrita, es un gusto, una delicia. Esto es un sitio de honor para poder disfrutaros, de verdad, enhorabuena y muchas felicidades, gracias, porque estás dentro. Yo creo que has cantado con un sentimiento y con una voz calentita, como yo digo, súper bonito, tienes mucho sentimiento y bueno, te estabas acompañando con tu guitarra y ya ha habido cositas así, me imagino que de los nervios, porque esto impresiona, pero creo que tienes una cosa muy bonita en tu voz y sobre todo, no sé, ha habido un clima aquí como que nos hemos quedado todos así escuchándote y ha sido una cosa muy bonita. Oye, enhorabuena. ¿Qué tal la sentí cuando subí a la escalera? ¿Qué es lo que sentía tu corazón? ¿Cómo te sentía? Estaba nervioso, pero a la vez estaba convencido de que la canción la tenía bien. Y pues, ha salido bien. Pues sí que te ha salido bien, amigo. ¿Y qué canciones te gustaría elegir con Vanessa? Elegir tú. Melendi ha dado la vuelta también. Perdón, Melendi, cariño mío, dame un abrazo. Ven a darme un beso, ven a darme un beso, ven a darme un beso, ven a darme un beso. Se me ha caído el cable. Julio, yo he visto algo muy especial en ti. He sentido errores, pero todos los errores que he sentido no son de oídos, son de nervios. Son de nervios. Es algún tipo de temblor. Para mí, que un artista tenga proyección, lo fundamental es que su voz sea diferente y reconocible. Tu voz es diferente y reconocible. Gracias. Sin duda. Me parece súper especial. A mí me gustaría que me dejaras hacer este camino contigo, porque bueno, yo me siento muy identificado contigo en este momento, la primera vez que me subí en escenario, no sé si es la primera vez, pero desde luego no tan grande, seguro que sí, me imagino. Y yo estaría encantado de hacer este trabajo contigo, porque me parece que eres un chico que tiene muchas posibilidades, no solo en el programa, sino fuera del programa también. Muchas gracias. Madre mía. Julio, ¿tú escribes canciones? Estoy pensando, pero todavía no he empezado. ¿Pero te gustaría escribir y componer? También. Debes hacerlo. ¿Te gusta Ed Sheeran? Imagino que sí. Te encanta, ¿no? Yo te he visto ahí con algunas canciones que en mi cabeza ya, cuando has empezado a cantar, en mi cabeza me he ido a algunas canciones de Ed Sheeran y de otros artistas, de John Mayer, escuchando y seguro que las harías de maravilla y nos dejarías a todos con la boca abierta. Tú ya decide. Tienes que decidir entre Vanessa y Melendi. Oye, por favor, el público. ¡Vanessa, Melendi! Tranquilo, elige lo que te diga el corazón y ya está. No lo digas ahora.
mejor después de la publicidad. Amigo, no. No, no, tómate tu tiempo porque es verdad que es importante elegir bien. A ver, yo tenía pensado los dos, porque es verdad. Porque... Por cantautor, claro. Claro. Pero me tengo que quedar con Melendi. ¡Vamos! ¡Vamos! Años y seguimos en el ring. Gracias, Julio. Tienes algo muy especial en la voz, tío. Muy, muy especial en la voz. Vamos a trabajar, ¿vale? Hay que bloquearle a Melendi ya. Hay que bloquearlo. Escúchame. Tú y yo vamos a hacer una estrategia que se van a cagar aquí. Claro, vamos a hacer una estrategia que yo a Melendi y tú a David, que se queden los dos bloqueados. Felicidades, me ha gustado mucho, tío. ¿Vale? Ahora con calma y nada, ahora a trabajar con Melendi, Hipnosis Melendi, para sí, y nada. No, lo va a hacer genial. Gracias, Julio, por confiar en mí. Vamos a trabajar vamos, bien. Vamos, Julio, ponte contento, ¿vale? Que ya estás aquí.